Es cierto, ¿no? No solamente hay pacientes hipertensos que pueden iniciar fármacos y luego pueden dejar los fármacos, sino también diabéticos. Lo han visto en este paciente. A este paciente, el ejemplo que les di, tuvo 320, llegó a tomar metformina, pero como bajó de peso, miren, 20 kilos, miren su glucosa cómo está en 130 y su glicosilada en 6.1. Entonces, ese paciente no es que no sea diabético, es diabético, pero se está controlando sin fármacos, solo habiendo bajado 20 kilos primero, aunque ya empezó a subir 10 kilos de los 20 que perdió, ¿no? Y este debe ser el objetivo de estas enfermedades en general, poder hacer que los pacientes se controlen sin fármacos. Miren acá, lo único que hizo el paciente fue bajar de peso, porque inclusive estaba comiendo 8 panes igual, ¿no? Pero no volvió a subir a los 96 kilos que hizo que haga glucosa en 320. Lo mismo pasa con hipertensión. También ya está demostrado, lo mencionan las guías anteriores, ¿no? Que son más detalladas, que si yo bajo de peso un 5%, nada más, puedo bajar hasta 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces, si yo tengo 150 o 145, cumplo los criterios de hipertensión. Y me puede, cualquier médico puede iniciar cualquier fármaco antihipertensivo, pero si el paciente, obviamente el paciente no va a bajar de peso en una semana. Bueno, este paciente sí lo hizo, pero la mayoría de pacientes no lo va a hacer. Pero a futuro, pónganse en 3, 6 meses o en un año, quizá logre bajar 5 kilos, la presión empieza a bajar. Entonces yo lo veo, si ya te lo veía en 130, ya lo veo en 110, entonces le decimos al paciente, señor, mejor hay que quitarle o disminuirle la dosis. Y algún paciente quizá puede significar que le dejamos de dar medicación para la hipertensión, pero eso no significa que no sea hipertenso. Eso no significa que no tenga que controlarse. Entonces, según esta vía clínica de la hipertensión, puedes hacer seguimiento, perdón, si está controlado, hasta cada 3 o 6 meses, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero no dejan de ser hipertensos, no dejan de ser, tener esa enfermedad. Pero están controlados solo con, por decirlo así, medidas no farmacológicas, porque como les dije al inicio, dieta es muy etéreo, ¿no? Dieta, miren, para este paciente es comer 2 panes nomás, ¿no? Pero porque comía 8. Entonces, es muy relativo el tema de la dieta, ¿no? Yo siempre lo trato de mencionar y decir es mantener un peso ideal o bajar de peso. Si el paciente logra bajar de peso, puede controlar todas sus enfermedades. Lo único que no puede controlar solo bajando de peso es el LDL, eso lo vamos a ver en la charla siguiente, ¿no? Pero todas las demás enfermedades se pueden controlar bajando de peso. Pero, nuevamente, no dejan de ser hipertensos, no dejan de ser diabéticos. Y ya, bueno, ese es otro tema logístico, ¿no? Obviamente, si el paciente es hipertenso o diabético y no tengo que darle fármacos, quizá obviamente no necesito un control tan seguido, no análisis, etcétera, etcétera, sobre todo si están controlados, ¿no? Ahí debe, en ese grupo de pacientes, digamos, hacerse un chequeo, un control un poco más espaciado, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Educar a los pacientes, educar que glucómetros también hay disponibles, ¿no? Para que la persona se pueda medir en su casa, no necesariamente tienen que ir a la clínica, se hace un análisis de glucosa, sacar la muestra de sangre, o ir a la clínica que usted le mide la presión, lo pueden hacer en su casa. Y los pueden enviar los datos si ustedes sacan conclusiones con eso, o los médicos también. Pero es muy importante decirle a los pacientes que no dejan de ser o tener esta enfermedad, sino que están controlados. Es distinto. Si hablamos de metas, independientemente de sea fármacos, aunque acá en esta guía en general el manejo de hipertensión se hace con fármacos desde el inicio, generalmente. Como les dije hace un rato, ¿no? El inicio de la dieta no es efectiva. La eficacia de la dieta se ve a los 3, 6 meses en general, ¿no? Sobre todo cuando son más obesos. Cuando tienen sobrepeso es poco el efecto. Pero el tema de las metas ya está establecido, ¿no? Es esto, ¿no? Es 140-90 menos, o sea, 139-89, por decirlo así, si no tiene, el paciente no tiene ninguna enfermedad. 129 es sistólica si el paciente tiene cualquiera de las enfermedades cardiovasculares que hemos mencionado,
infarto ACV o enfermedad arterial periférica, o si tiene diabetes, o si tiene insuficiencia renal crónica, o si ustedes le hacen el cálculo y le sacan más de 10% acá. Si acá ponen todos los datos, el paciente tiene, como en el caso que vimos acá, o sea, más de 10%, tienen que llevarlo a menos de 130, o sea, 129, y mantenerlo ahí. Si puede ser menos, mejor. Claro, tampoco irse a 110, 190, ¿no? Eso es muy extremo. Entonces, estas son las metas, ¿no? No es difícil, ¿no? 139, 129 y punto. Para estos pacientes y para estos pacientes. No es, ya es, como le dije al inicio, hay que simplificar las cosas. Y esto es lo que hace la OMS ahora. Porque si yo complejizo a este paciente, le voy a dar un valor. A este otro y así con 100 pacientes, ninguno va a salir controlado al final.